estos momentos el señor presidente de la República inspeccionará las obras de limpieza y encauzamiento del río Virú. El señor presidente de la República se encuentra acompañado por el ministro de Agricultura y Riego, señor José Manuel Hernández, el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Bruno Yufra, la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, así como por los señores congresistas, el gobernador regional de La Libertad y otras autoridades locales. Eso aguanta, aguanta. Sí. A ver si veía hecho cosas así. Hacia la parte baja, ¿no? Entonces, ¿y la gente que está ahí al frente del puente? Justamente está... Este es lo que piden, es el puente que piden. ¿Sí? Y ahora hacen por Badén. Presidente. Ya, pero ahí no puede cruzar ahora. Presidente, yo soy Macabra Flecha Virú. Nosotros ya estamos trabajando, hoy día vamos a colgar las bases de la construcción de este puente. Yo he coordinado esto con el ministro de Transportes. Ya tenemos el presupuesto de 4 millones, que es una obra que hemos recepcionado en el expediente técnico. Que es por 8 millones, pero ya tenemos el presupuesto de 4.900.000. Hablé justamente con... El día de ayer hemos quedado como plan de construcción, financiar los otros 4 millones. ¿Cuándo van a tener el puente? Ya, pero ¿cuándo vas a poder transitar por el puente? 5 meses más. 5 meses dice que está el puente. Presidente, tenga usted muy buenos días. Recibe el saludo cordial de toda la provincia de Virú, a nuestros ministros. Un orgullo poder ver a la ministra de Energía y Minas una vez más aquí en la región La Libertad, en mi provincia de Virú. Pero para comunicarle y agradecerle, señor presidente, que la orden que usted dio se cumplió. Ya nos transfirieron los 97 millones de soles del proyecto integral de agua y alcantarillado para nuestra provincia de Virú. Hoy, el día de hoy, estamos colgando ya las bases para poder iniciar esta obra soñada por toda la población de la provincia de Virú. También tenemos, señor presidente, que agradecerle la descolmatación en el enrocado de estos 7 kilómetros del río Virú. Y tenemos también en la parte alta más problemas, pero yo sé que con la presencia de usted, con la presencia del ministro de Transporte, con la presencia del ministro de Agricultura, vamos a seguir trabajando para poder sacar del atraso a nuestra provincia de Virú. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. El enrocado está aquí atrás. Ahí. Ustedes no lo ven, pero
Si se meten al barro, van a ver el enrocado ahí. Bueno, saludos a todos. Estará el puente, el enrocado ya empezó, el agua potable ya escucharon, o sea que estamos trabajando todos juntos para sacar adelante lo que ustedes necesitan. Acto seguido, se hará entrega simbólica del cheque de transferencia de fondos. Estos fondos han sido transferidos a la Municipalidad Provincial del Virú, a la Municipalidad Distrital de Cachicandán, a la Municipalidad Provincial de Julcán, a la Municipalidad Distrital de Marcabal, así como a la Municipalidad Distrital de Sarín. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.